Queridos amigos, muy buenas noches, un día más. Esta semana estamos sobre el sistema interamericano y la protección de los derechos humanos. Nosotros como litigantes, fundamentalmente la protección de los derechos de nuestro patrocinado desde el punto de vista del procesado o de la procesada. En este sentido, el tema es medidas cautelares para proteger los derechos humanos del procesado. ¿Qué derechos humanos procedemos a realizar nosotros con una medida cautelar? Medida cautelar nacional y medida cautelar internacional. Cuando tomamos la defensa penal de algún ciudadano o ciudadana, en forma inmediata debemos plantear estas medidas cautelares. Primero, aquellas medidas que protegen la vida, que protegen la integridad física, supuestamente agredida, supuestamente afectada a su bien jurídico, como es también la integridad psicológica, es decir, a que no sufra torturas, a que no se le traslade a un lugar diferente al que tiene que irse por supuestas o presuntas intimidaciones, amenazas a nuestros patrocinados, también cuando son casos de alarma pública, cuando son casos mediáticos o cuando tienen relación a casos de corrupción y relacionados con la vida política del país. Principalmente debemos pedir esas medidas también cuando hace referencia a los grupos vulnerables, a los mayores adultos de 65 años, personas enfermas, en este sentido también personas embarazadas o cualquier otro ciudadano o ciudadana que corra en riesgo su afectación, su integridad física, su salud, inclusive en estos tiempos de COVID, fundamentalmente para el no contagio y el derecho a la vida. Muy bien, las medidas cautelares nacionales, hacen referencia fundamentalmente a proteger, primero, cuando se trata de un delito flagrante o al momento que es detenido, ¿cuál es la medida cautelar nacional más promocionada y que en la práctica la hacemos? Es el habeas corpus. Pues no solo trata el habeas corpus con lo que tiene que ver, con lo que hace referencia a la orden de privación de la libertad que sea ilegítima, arbitraria, sino que también protege el habeas corpus en la Constitución de la República del Ecuador y protege también la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y sus reglas para la actuación. Por supuesto, protege fundamentalmente la no tortura, la integridad física cuando hay amenazas o enfermedades en contra de nuestro patrocinado. Es importante señalar cuál otra medida cautelar nosotros presentamos a nivel nacional, pues luego de que ya es trasladado, por ejemplo, a un CDP, a una cárcel común denominado Centro de Rehabilitación Social, esta tenemos que presentar nosotros una petición de audiencia de protección de acuerdo al artículo 670 del Código Orgánico Integral Penal en relación también al artículo 66 en cuanto a quejas, peticiones y al derecho de petición, por supuesto, para proteger lo que establece el artículo 66, numeral 3, la integridad de nuestro patrocinado. En esta audiencia se lo hace ante el juez de garantías penitenciarias, es decir, del lugar donde se encuentra privado de la libertad nuestro patrocinado, ya sea en Latacunga, sea en Guayaquil, en Cuenca o en cualquier lugar donde esté privado de la libertad. En ese lugar hay competencia para solicitar una audiencia de beneficios penitenciarios. En este caso puedo hacerlo directamente con la firma del patrocinado y si no, tan solo con la firma del defensor, así lo establece la norma del Código Orgánico Integral Penal, con lo que nosotros prevenimos que no sea afectado en su integridad física, por supuesto, nuestro patrocinado. También nosotros debemos presentar una petición en el plano administrativo. Esto fundamentalmente en la Defensoría del Pueblo, como siempre lo he dicho, casi no funciona, pero para ir agotando recursos, que ya lo vimos en alguno de los temas que estamos impartiendo en estas charlas, en estos tips desde el punto de vista de un litigante.
Cabe mencionar que esas partes administrativas u organismos hacen referencia, por ejemplo, a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Hay que presentar al director nacional del sistema penitenciario, a la propia cárcel, al director o directora, donde se encuentra nuestro patrocinado, solicitando, obviamente, que se tengan las precauciones debidas cuando hay objeto o son objeto de amenazas, de intimidación, de chantaje, cuando son trasladados a las diferentes cárceles nuestros patrocinados. Esas son medidas cautelares, como ustedes saben, significa para prevenir, para precautelar su vida, inclusive, eso en nuestro país. Esas son las medidas cautelares. ¿Qué pasa a nivel internacional? Es fundamental, principal, que apenas tengamos nosotros un caso penal, presentemos una medida cautelar. A nivel internacional, la medida cautelar se lo realiza ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, ante la Comisión Interamericana, se presenta una solicitud de medidas cautelares de protección, dependiendo a la salud, a la vida, a la integridad física, a la integridad psicológica. Pero a nivel internacional también presentamos medidas cautelares a fin de que el Estado no pueda, en contra de nuestro patrocinado, realizar un proceso legal persecutorio, un proceso legal que vaya a violar el debido proceso, que vaya a violar la tutela judicial efectiva, que vaya a violar los principios rectores de un sistema procesal penal acusatorio, que vaya a atentar a las normas constitucionales que emanan, por supuesto, de los principios, de las reglas, de los pactos, de los acuerdos a nivel internacional. Cabe mencionar, por ejemplo, que cuando se trata de casos de asunto político, fundamentalmente, cuando son casos de alarma social, cuando hay casos en los que hay conmoción social, como se los denomina, o casos en contra de la seguridad del Estado, esos casos, en forma inmediata, el abogado, nosotros, debemos presentar a través del Internet, de la página del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentar esa protección. Entonces ellos conceden la medida cautelar, previenen al Estado y el Estado tiene que dar respuesta sobre la protección. Inclusive podrían dar una protección policial a él, a su familia, incluidos nosotros los abogados, en calidad de protectores de los derechos humanos de nuestros clientes, de nuestros patrocinados. Es fundamental, primero, identificar el caso, identificar al cliente, y luego, en ese momento, nosotros tenemos varias herramientas jurídicas, varias herramientas a las cuales tenemos que acudir para presentar la medida cautelar a nivel internacional. Es importante señalar cuáles son esas leyes, esos instrumentos internacionales en nuestro país. Principalmente para la medida cautelar a nivel internacional tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1969, en cuyo reglamento nosotros vamos a encontrar qué es una medida cautelar, específicamente en el artículo 21, el artículo 22, 23, 24 y el 25 de dicho reglamento, especifica la forma en que debemos pedir, la gravedad del caso y, por supuesto, qué es lo que necesitamos que el Estado nos proteja. ¿A quién debe proteger? A la víctima, a la presunta víctima, a sus familiares, al cuerpo de abogados, al colegiado, a peritos, a testigos. En definitiva, ¿qué medidas cautelares solicitamos en forma directa? Tenemos nuestra Constitución de la República del Ecuador, que establece en el artículo 11, fundamentalmente, todos aquellos derechos que emanan del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fundamentalmente cuando dice su numeral 9, que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Fundamentalmente la no tortura, el que se lleve un debido proceso, el que se cumpla el principio de legalidad, que se cumpla el principio de legalidad procesal, pero también que se cumpla la obtención de pruebas legales, que no exista unas pruebas deformadas, que no se consiga
elementos probatorios ilegales para luego convertirlos en legales, judicializarlos y, por supuesto, tener como elemento de investigación, elemento de convicción o elemento probatorio en el momento en que llegue a una eventual audiencia de juzgamiento en una etapa de juicio. Estos casos fundamentalmente de alarma, mediáticos, es importante también enviar como protección para las medidas cautelares algún escrito a los medios de comunicación. Ahora, desde hace tiempos, se utilizan ya los medios telemáticos, indicando obviamente siempre nuestro nombre como peticionarios. Cabe preguntarse, ¿quién puede hacerlo? Cualquier persona que pueda estar de acuerdo con la defensa de un ciudadano, generalmente somos los abogados. También en materia de derechos humanos es importante, fundamental, esta institución jurídica de protección como medida cautelar. ¿Qué pasa si se viola esa medida cautelar? Hay sanciones, obviamente, al Estado ecuatoriano. Al Estado ecuatoriano sufre repercusiones en el sentido, por ejemplo, de que quiera suscribir algún convenio, algún tratado a favor y recibir, entre otras, de organizaciones internacionales, de UNICEF, de UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas o de cualquier otro organismo, fondos para protección de los derechos humanos, para protección de algún eventual evento en cuanto tiene que ver en relación a los mismos. Fundamentalmente se pierde ese derecho o al menos el Estado es llamado la atención. Eso es importantísimo. También es importante manifestar y señalar cuáles son las eventuales sanciones. Estas son aquellas que tienen que ver en contra de los operadores de justicia, de los jueces fiscales, porque en su momento el Estado toma el juicio de repetición que se llama. Es decir, lo que el Estado hace se repite a fin de que los responsables directos, como son los fiscales y los jueces, paguen las consecuencias. Otro instrumento internacional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fundamentalmente en cuanto tiene que ver a su artículo 1, la dignidad, el artículo 10, un tribunal independiente, imparcial, pero sobre todo está el artículo 2 de todos los pactos y convenios en contra de la tortura. Ahí establece qué significa la tortura, qué significa la agresión en contra de un detenido, en contra de un procesado. Dependiendo del caso, por ejemplo, cuando se trata de las mujeres, debemos tomar nosotros dos instrumentos internacionales, como son la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, instrumentos internacionales de gran protección en nuestro país y en América sobre la no violencia a las mujeres, la protección a las mujeres. Lo mismo sucede cuando tenemos a los procesados. Hay varias reglas, principios que le protegen, por ejemplo, los principios a favor de los reclusos dentro de las Américas. Esto es a darle un trato con dignidad, a no realizar actos vejatorios en su contra, a protegerle que no sea trasladado de un lugar diferente hacia el que corresponde en cuanto tiene que ver con sus traslados fuera de su intimidad familiar. Esos y otros instrumentos internacionales caben en nuestro país. Pero también es importante señalar, hay que tomar en cuenta las resoluciones, los informes de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes de los comités en contra de la tortura de las Naciones Unidas, dependiendo el caso y cada una de las materias. En este caso, como litigantes y defensores en materia penal, por ende, nosotros también hacemos eco de la defensa en materia de derechos humanos, que por cierto es una de las materias más difíciles de preparar para una defensa, inclusive más difícil que la propia defensa penal. Tenemos que sustentarnos también, tanto para la medida cautelar nacional, para cuanto la medida cautelar internacional, los precedentes, la jurisprudencia internacional. En nuestro país tenemos precedentes, los casos que hemos llevado personalmente, el caso 30S, los casos Fibeca, el caso Pases de la Policía, entre otros el caso de alguna institución deportiva como fue el caso del Barcelona Sporting Club de nuestro país.
el caso conocido del periodista Villavicencio, que lo llevó otros colegas, por supuesto, fundamentales, y se hicieron eco, fueron mediáticos en nuestro país. Y otros casos que hemos defendido a algunos colegas, inclusive, personalmente, habíamos tenido unas dos medidas cautelares ante la comisión, alguna vez por el caso Caranqui y otros casos, por ejemplo, el caso Sinaloa, cuando se defendió ese caso, el caso que se defendió también en cuanto tiene que ver a la DMG, a la triangulación de Colombia, Ecuador y Perú, el caso Dos Fronteras. Esos casos se han concedido medidas cautelares, además de medidas cautelares individuales para cada uno de ellos. Es por eso que se les pudo mantener en la cárcel 4, en la ciudad de Quito, y no habérseles trasladado a otra cárcel. También es importante señalar cuando se cometen o se pueden cometer delitos en contra de nuestros clientes, hay que presentar las medidas cautelares que los protejan. Casos especiales en nuestro país y a nivel internacional tenemos la casuística emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido hay mucho por hacer, en este sentido hay mucho ya por establecer nosotros en lo que tiene que ver en materia de protección de los derechos humanos. Estas han sido las medidas cautelares. Un llamado especial a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Peach and Greenland. Un saludo absolutamente a todos los amigos. Luego vamos a ver posiblemente también la demanda internacional por violación a los derechos humanos. No se queden, colegas, sigan adelante, estudien. Los pactos tienen a la mano en la página de la Corte Interamericana.